Otra vez Vera. La marca es de Pereira. El centro de Vera. Cabezazo y está. López. Perdónenme por el término, este Vera es un jugador del carajo, ¿eh? ¡Qué jugador! Tiene un centro perfecto, llovido a la cabeza de López, martillazo de cabeza, lo gana Almirante en la última, triunfazo del equipo de Nardoza aquí en el Laza. Primer gol de López en el campeonato con la casaca del conjunto que dirige Nardoza. El gol de Álvaro López. Este equipo que hoy dirige Nardoza, acá antes dirigía al Morrón Merrindes, el centro al área, cabezazo con el Almirante. ¡Gol! De Almirante que lo pasa a ganar. ¡Gol! La cabeza de López, otro centro. Falló Crivelli de arriba. Falló el fondo celeste. Falló Temperley y así. Lo gritan en la mataza bien fuerte. Era López, duda Tauber, barre, pelea con López, gana Álvaro, la tiene López, tiene la victoria, López de gol. ¡Gol! Sí, ante la presión deja el pibe Lago que lo pone a correr a López. Duda Tauber, barre, pelea con López, gana Álvaro, la tiene López, tiene la victoria, López de gol. ¡Mirá! Se trepa a lo más alto del campeonato sobre el final y a los 46 del segundo tiempo. Álvaro López le da la victoria a Almirante que gana 1-0. ¡Qué golazo, por Dios! ¡Qué golazo que hizo el chico López! Contra, le va a pegar el gurí, la mete García por abajo, Monje cerró mal, le queda Barrio Nuevo, lo tiene Barrio Nuevo, tocó López, tapó el arquero, López, ¡gol! ¡Gol! Pide un offside inexistente el arquero y remata con tranquilidad el gol. Le digo, en el barrio tiene un término esto, un gol, y complete ustedes de su casa. Con B larga empieza la palabra. Y lo festejaron todos juntos. Denis y el centro. ¡Oh! La pifia de García, después le dio mordido el remate. ¡Gol! Álvaro López. ¡Gol! Llegó el grandote y no perdonó. Lo gana Almirante 1-0 en 41. Favorecido por el rebote, pero también por la decisión de Diego García de Enor. Gurí, enganchará de la marca de Porro. Ya levantó la miradita. La metió para López. ¡Lo tiene! ¡Gol! ¡Gol! Número 5, la apertura sobre la izquierda para quien mejor trata el balón, Almirante. Hablamos de Diego, de Gurí García. Nunca le salió Porro. López Lago levanta la cabeza, le tiró la diagonal a Álvaro López. Es buena, ¿eh? Ahí está Álvaro López. Jugó para Denis. Está el empate. ¡Gol! ¡Gol! De todos modos hay que destacar la jugada del 9, ¿no? Lo de López es magnífico. Sin embargo, la jugada arranca ahí. Pero yo, ¿por qué destaco al 9? Lo expliqué en el partido de las chicas. El que marca el pase, el que obliga a descargar a un determinado lugar al que tiene la pelota, es el receptor. Lo liquida, ganó. Ibáñez, le quedó a López, López. Mirante, pica Costa, engancha, Diego le puede pegar. Siempre él toca para López, engancha y le pega a López, 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 López. Palo, 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 palo. José Luis, ya piensa en el área, viene el centro enroscado, cabezazo de López, por encima del travesaño, qué testazo sacó el número 9, era un misil el centro, saque de meta para Paraguay. Buen centro de José Luis García, Pipi, el dueño del mediocampo, el cabezazo perfecto de López, anticipo ofensivo, se fue arriba de la base de Pietro Bono, la primera aproximación importante. Centro que viene de Torres, no sé, fantástico, le acaba. Que la liberó sobre la izquierda para Milton, viene el centro de Milton, López. Cerca del poste derecho de Pietro Bono. Apareció solito el 9. Sale la Guay. No encontró arco. Muy buena la ruptura de Ramos. Centro al corazón. Cabeció. Hermoso cabezazo. Se fue al ladito del palo derecho de Pietro Bono. Busca el Gurí García. Ya se mete en el área. El Gurí mete el centro. Ahora sí. ¡Oh! Tapó. Tapó bien Marcos Jara. Un cabezazo bárbaro. Al primer palo Barrio Nuevo. También está Álvaro. Centro que viene de José Luis. Ganó Ibáñez. Gana Ibáñez. ¡Álvaro! Señoras y señores. El travesaño le dijo que no. Señor Rodrigo Castro. Viene con el centro. Uriones. Segundo palo. ¡Cabezazo! ¡Voló Clendeque abajo! ¡El arquero enorme! Se quedó con el primero. Lo merece Almirante Cascioli. Bueno, picándola y ahora el cabezazo
con la exigente atajada para Klenik, en aquella lo salvó el travesaño, en esta sí se exigió el ex arquero de Gimnasia. Tras el cabezazo del número 9 de Almirante, estamos hablando de Álvaro López. Era de Chimeli, pedía eso, me parece, la jugada. No le pudo dar del todo la violencia que quiso. Álvaro López que se va a meter, Álvaro López que encara. Aquí está López para darle, ¡López! Jugando con Romero, se viene al 16. Quiere escapar, le pica el gurí, mete la bocha para Álvaro López. ¡Lo tiene Álvaro López! Y el remate. Puede, viene Menos y tampoco puede. Va saliendo ahora como puede López. Falta, bueno, que siga, dice el árbitro. López para Guzmán, lo liquida Mano. Lo liquida Mano. Este García. La tira Andújar. Se prepara López, la peina Álvaro, habilitado, se viene el gurí, lo tiene el gurí, enganchó, García, 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 y en el... Lucero y el pase abierto para Guzmán, viene el centro, la pelota bollando, atención, remate el arco, Jara, Jara terminó tapando la pelota. De la primera mitad, aquí en cancha de Italiano. Mostrando ya las garras. Controla orientado, viene el centro, va López. Buen cabezazo de López a modo de anticipo. Acuerda, insiste Ibáñez por adentro, llega Álvaro. Casi que desmayándose, terminó tirando el centro penal. Se lo llevó por delante Cáceres. Le va a quedar la mitad de la cancha a Milton. Traba Ramos, pelea Ramos, se debate con Ibáñez. Le queda López, la tira López, gol de Guzmán. Se viene Guzmán, va Guzmán por el cuarto, le pega Guzmán, tapó al arquero Díaz. Recibe Lago. Torres, lo manda a correr al Lago, buena maniobra, la levanta después para López, controla López en el área, encuentra el fondo de la cancha, viene el centro, va por bajo, Milton, 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 Milton. Para hacer el segundo cambio en el equipo de Benítez. Va la bocha para Álvaro López, cabecea López, le queda bien a Gurí García, está habilitado el 17, pisa la pelota, escapa el Gurí, pégale Gurí García. Rápidamente para García, centro del Gurí para Álvaro López, cabeceó y no llegó Ibáñez. Uy, se dio un buen paso Ibáñez. Con el palo. Envió la pelota para Varela y Almirante va. El centro para el Gurí, controló para López, no se puede acomodar, la busca el tanque, gira López, rebota para Varela. El grito. Es cierto también. Se viene López, va Álvaro, bien por el tanque, López jugó para... Pide el agua abierto, pelota de García para López, aguantó, vino para Diego García, va el individual, se viene el Gurí, García quedó con el arquero, García tapó Tauber. Tener calma, paciencia, y Almirante está... tranquilo en el partido, recuperaba y encima ganando ahora, claro. Álvaro López se la lleva, Álvaro López, han entrado bien los del banco, ¿eh? Se viene Álvaro López, tocó atrás para que... ¡Se viene Andújar, se viene! Levantó para Álvaro López, habilitado el Gurí, habilitado García, ¿eh? No se fue tan lejos, tío, afuera, es por goles esto. A usted violinista como Monsante, ¿no? Se viene Álvaro López, ya le cuento, por afuera, vuela al medio para Velázquez. Nacional Güemes en San Juan frente a San Martín, empata 0 a 0. Arranca Colestina, centra el segundo palo arriba, va a ir a buscar Bogado, saca como puede de cabeza Álvaro López. Si la tira va a picar López, va a quedar mano a mano con Pepino, se viene López, ya empieza a picar por izquierda Ibáñez, pasó López, falta de Pepino, directamente a tumbarlo. Tiene el invicto el equipo de Nardoza, Chimeli. La suelta Chimeli, viene para López, la devolución para Chimeli, la dejó pasar para Vela. 43 casi de la etapa complementaria. Pecho de López, se la lleva Lago. Los primeros tres del campeonato y quiere más. Un equipo muy serio, el de Diego Pozzo. Cuando aquí la va aguantando Álvaro López. Pega Andújar. La pelota cruza la mitad de la cancha, arriba la buscará Ibáñez, la baja de cabeza Ibáñez, ya le queda López, Álvaro que la cambia de frente, lo va sumando en la jugada Varela, se viene Cristian. Dos. El Gurí, la pincha para Álvaro López, Girardello que lo cubre. ¡La ganó Álvaro López, se confió Girardello! Bien Guzmán, la va cambiando toda, puede quedar corta, casi la recupera, ahora sí la ganó López. Bien por Álvaro. Los festejos, obviamente, quédese por esta pantalla. Aquí está con la pelota López.
al flaco, Álvaro López, viene el envío largo, la peinaba la pelota Ibáñez, le queda López, la aguanta López, la defiende, entregando la pelota para Ramos, juega Milton. Para la llegada de Pellegrino, el que contuvo bien Bantomé. Ahora sí me gusta, de ida y vuelta con jugadas para ambos lados. Ahora se arma y ahora viene el tanque, va López. Gana el puntero de la Vero, vivo por DirecTV, ya viene López, la hizo bien. Con Varila, pelota larga buscándolo a López. La baja bien el grandote López, la deja para Gurí García. También tirado a la derecha como volante va Lago suelto. La bajó muy bien López, la hiciste décima, firme Varela. López. Va contra Bonano, López. Falta contra López. Tiro libre para el Mirante Brown. Sí, ya había. Milton. Ramos, de punta y arriba. La baja Álvaro López, el gurí. Domina García, pasa Pellegrino por afuera. Viene el centro de Andrada, la cabeza para cortar. Torres para darle con el pie derecho, sí, porque Rojas va a la medida a buscar un rebote. El centro de Torres, primer palo. Marca bien parado Álvaro López, devuelve Pipi. El chico Lago, 17 años apenas. Sí, cumplió hace poco 17 años. La tiene López, entrega Ibáñez, va y por el medio el Gurí García. Perdiendo tiempo y efectividad. Le da el Mono Martínez. La baja Álvaro López. Con el pecho otra vez con Ramos. Ramos para López. Quiere girar y se va Luján. La arma Luján. Ya lo hizo rápido Varela. Juega ahora García. Tocando para López. Este es Álvaro. Ahí viene el centro de Torre. Gómez. Gómez. Ordano. La puede perder Ordano. La perdió Ordano. Se la ganó López. Va López con todo, lo cruzan a López, se mete, se raspa, se pone picante. Patan Almirante Brown y Comunicaciones 0-0. Largo pelotazo de Barrio Nuevo para que luche López. Recibe Álvaro. No, viene saliendo el local, va para Damián Toledo. Pierde con Álvaro López. Va López, juega hacia un costado. Ahora se viene. Javi Bordano y Gurí García la pone para Álvaro López. Se viene Almirante. Cruza Ressler. Álvaro López. Sigue López.